Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Vamos a conversar el día de hoy con la ingeniera en biotecnología Carla eh, Ruiz Hidalgo, quien es investigadora del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica y también estudiante maestría del, del programa de microbiología. Bienvenida, Carla Conciencia. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Gustavo, muchísimas gracias y a las personas que nos acompañan por brindarnos un espacio para contar un poquito del trabajo que estamos realizando desde el SICA. Que es bien interesante y voy a tener que leer el título porque sí, es extenso. Sí, es un poco largo. El, el título del proyecto, Evaluación de la contaminación por residuos de plaguicidas, metales pesados y procesos de sedimentación sobre ecosistemas lóticos de importancia agropecuaria y agroindustrial en la región latinoamericana por medio de la aplicación de técnicas nucleares convencionales y bioanalíticas. Por supuesto que ese extenso título vamos a tener que eh, descomponerlo. Claro que y sí. Y lo primero que uh -huh. tengo que preguntarle, ¿qué es un ecosistema lótico? Bueno, ecosistema lótico, para decirlo en palabras más sencillas, son como por ejemplo los ríos, cuerpos de agua que se mueven por las masas continentales. Latinoamericano, ¿tiene una envergadura latinoamericana? Sí. ¿Cuántos países? Este, ¿Cómo surge el proyecto? Este, ¿Por qué a nivel latinoamericano? Com com coméntenos Ajá. un poquito sus antecedentes. Es muy interesante cómo nace este tipo de proyecto. Actualmente en este proyecto participamos 12 países de Latinoamérica y 12 el Caribe. Países. Exactamente. Desde hace varias décadas el SICA viene trabajando con el Organismo Internacional de Energía Atómica implementando diferentes técnicas para, por ejemplo, estudiar lo que es la contaminación ambiental en cuerpos de agua que son de importancia para la agricultura. Igual que otros países a nivel latinoamericano, surge una problemática que es que tenemos que cuidar el recurso hídrico, que las actividades antropogénicas como es la agricultura, pueden estar afectando la calidad del recurso y eso sucede a lo largo de toda Latinoamérica. El recurso hídrico es básico para la vida, básico para subsistir. Entonces, eh, durante varios años de trabajo conjunto en Latinoamérica, vemos que ya tenemos cierto conocimiento sobre algunos contaminantes que están llegando a los ríos. La pregunta es... ¿Cómo hacemos para trasladar también toda esa información técnica que hemos generado hacia los tomadores de decisiones? En la universidad nuestro papel es investigar y hay muchas instituciones rectoras que son las encargadas de tomar decisiones. ¿Cómo vamos a transferir esa información? Y otra pregunta que surge entre los investigadores que veníamos colaborando en estos 12 países es, ¿qué significa eso para el ecosistema? El hecho de que estemos encontrando, por ejemplo, residuos de algunos plaguicidas en cuerpos de agua, en ríos, significa un riesgo o no para las especies acuáticas. Entonces nos abocamos a escribir un nuevo proyecto, presentarlo ante el Organismo Internacional de Energía Atómica y presentarlo ante ARCAL, que es un programa regional que impulsa este tipo de, de investigaciones y solicitar financiamiento y apoyo. Para nosotros es un orgullo decir que este proyecto fue presentado por el SICA, por mi persona. Es, tuvo una selección, una competencia con investigadores de muchos otros países y fuimos seleccionados para recibir el apoyo. Déjeme interpretar bien esto de Latinoamérica. ¿Significa que cada país genera sus propios datos o usted tiene que ir a cada uno de los 12 eh, países? Y la misma metodología, me imagino que es la misma. Tenemos metodologías similares y en cada país hay un grupo de trabajo. Aquí en Costa Rica tenemos químicos, microbiólogos, biólogos, biotecnólogos, periodistas. Sociólogos. Cada país tiene su equipo de trabajo. Cada país seleccionó un cuerpo de agua que para ellos era importante y si sí seguimos una metodología similar en cuanto a la caracterización de la contaminación y los ensayos biológicos que estamos sí, haciendo. Lo mismo, los mismos protocolos. Muy similar. ¿Qué cuerpo de agua seleccionaron ustedes aquí en Costa Rica? Nosotros hemos estado trabajando hace varios años en Cartago. Para nosotros Cartago es una provincia muy importante. Porque nos da de comer a los costarricenses, ¿verdad? Aquí se producen muchos productos que nosotros consumimos, por ejemplo, en las ferias del, del agricultor. Entonces decidimos trabajar en Cartago, estamos en Tierra Blanca, específicamente en Quebrada Sanatorio, y es muy interesante porque escogimos Quebrada Sanatorio porque es un cuerpo de agua, es una microcuenca, es un cuerpo de agua pequeño. Donde encontramos desde su nacimiento una área de influencia agrícola y en la parte más baja toda una área de influencia urbana. Entonces, en un pequeño trayecto, podemos implementar todo un proyecto de monitoreo y ver esas dos actividades del ser humano, la agrícola y los asentamientos urbanos, qué actividad van teniendo sobre la calidad del cuerpo de agua. Además, porque el riego es muy importante. A nivel mundial se estima que un 75% del riego de los alimentos que nosotros consumimos se obtiene de agua de, de superficial de cuerpos lóticos. No, Como sí. lo dijimos en Costa Rica, es exactamente lo mismo. Entonces, por eso es muy importante. Eh, una cosa muy importante también es que la OPS nos indica que hace en el 1950 hasta el 2000, los seres humanos han eh, decrecido en el acceso a agua para uso en un 40%. Entonces, por eso es muy importante que trabajemos en una mejor gestión del recurso. Eh, Carla, ¿por qué un organismo internacional como el de Energía Atómica interesado en este tipo de, de proyectos? El Organismo Internacional de Energía Atómica siempre ha financiado proyectos que utilicen las técnicas nucleares con fines pacíficos. Y hay muchas metodologías que se desarrollan actualmente en los laboratorios que nos sirven para analizar y comprender el impacto de la contaminación utilizando eh, tecnología nuclear. Por eso es que financia este tipo de proyectos. Además, el organismo también ha financiado temas que son prioritarios para la región para asegurar una mejor calidad de vida a largo plazo y uno de ellos ha sido la parte de ambiente y la parte de seguridad alimentaria. ¿Y ¿Es el único ente financiando este proyecto a nivel latinoamericano? Eh, sí, con el programa Arcal que ellos trabajan en conjunto y es muy importante mencionar también el aporte de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad porque un proyecto de estos es muy costoso y la vicerrectoría nos ha dado mucho apoyo. Aparte que la, la universidad pone los tiempos de todos ustedes. Ah, también. Sí, todo lo que son los profesionales, el edificio, el equipamiento, el mantenimiento del equipamiento. Entonces, sí, el aporte de la universidad es realmente sustancioso para este tipo de proyectos. Si no fuera por el apoyo de la universidad, Costa Rica no tendría la oportunidad de participar en un proyecto regional de este nivel. Bonito mensaje. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estamos hablando con la ingeniera Carla Ruiz. Carla, en el segmento anterior este, hablamos de diferentes eh, procesos, pero no hemos involucrado al Zika. ¿Cómo, cómo se, se, se integra el SICA en, en este proyecto latinoamericano? Coméntenos al respecto. El SICA tiene varias décadas ya trabajando en estas temáticas y en realidad ha sido punta de lanza en Costa Rica, estableciendo proyectos de cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Una persona que ha sido ampliamente destacada es la doctora Elizabeth Carazo, que fue la que inició con todo este tipo de procesos y el sica y, el y Costa Rica ha dado muy buenos frutos ante el organismo es por eso que ahora nosotros liderando esta nueva propuesta tuvimos el apoyo de 11 países más en la región y el organismo tuvo la fe en nuestro proyecto y nos está dando el apoyo quién, quién, quién es el, quién es el, quién hace la convocatoria eh, el, el, este energía Ajá. atómica? A nivel invita a los países a participar o fueron ustedes eh, dentro del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, verdad, que pertenece a la Universidad de Costa Rica, los que hacen contactos eh, latinoamericanos. Explíquenos ese, ese, ese el proceso, proceso de integración de, de los 12 sí. países. Eh, la Comisión de Energía Atómica de Costa Rica, porque cada país tiene, ¿Tiene una su, comisión, su comisión? abre, se abre una ventana para participación, para enviar pro, propuestas de proyectos. Y parte de esa preparación y esa propuesta que se envía son adhesiones de países de la región y de profesionales investigadores que consideren que es relevante ese proyecto y le dan su adhesión para trabajar. Fue ahí que previamente nosotros empezamos a hacer los contactos en Argentina, Brasil, Uruguay, Panamá. Para establecer eh, investigadores que estaban muy interesados y también tenían eh, experiencia en esto, que es la gestión del recurso hídrico, estudio de la contaminación, y nos dieron su adhesión para presentar la propuesta. Perfecto. Eh, co coméntenos cómo, qué criterios se siguieron para establecer los sitios de, de interés, los sitios de muestreo. En, en, al menos usted mencionó el sanatorio, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Por qué ese específicamente? Porque actualmente en Tierra Blanca es muy importante lo que es el acceso al agua para riego. Si bien hay un sistema de riego de cenara cercano en algunas zonas de Cartago, no llega a todas las fincas que lo requieren actualmente este año ha sido bastante seco en Cartago y vieras que han tenido problemas de acceso al agua para la producción. Eso cuesta creerlo, ¿verdad? Sí, Cartago seco. sí porque llevamos varios años... es el impacto a nivel de país. Yendo a quebrada sanatoria, llevamos como cuatro años viendo eh, la evolución de la quebrada. Hemos visto cómo ha bajado significativamente el caudal y cómo los agricultores tienen que ideársela para tener acceso a diferentes fuentes de... De agua para riego y esta quebrada aunque es pequeña en un futuro cercano podría ser una fuente para riego por eso es muy y, importante ver la calidad de esa agua y el criterio para seleccionar esos sitios de interés en los respectivos países según el interés de cada país por ejemplo en guatemala están trabajando más bien con un lago con un cuerpo de agua léntico porque para ellos es muy importante y tiene mucha influencia agrícola en Nicaragua están trabajando con el, el, el agua de Nicaragua. En Brasil sí están trabajando con igual que nosotros, con cuerpos de agua lóticos, con ríos. Entonces, según el interés económico y de acceso a alimentación de cada país, así es, escogieron el cuerpo de agua. La, la, la parte laboratorio, la parte del análisis de las, de, la, de las muestras. Ustedes van, toman las muestras, se las traen al SICA, en este caso particular. Coméntenos qué hacen con esas muestras. Bueno, a las muestras de agua, al río en realidad le hacemos varios análisis. Como ustedes saben, aquí en Costa Rica hay ciertos reglamentos que dicen cómo tiene que ser la calidad de, de un cuerpo de agua. Hay uno que es para cuerpos de agua ambientales, entonces nosotros seguimos ese reglamento y vemos todos los parámetros físico-químicos. Por ejemplo, cómo está el oxígeno disuelto de esa agua, porque eso afecta a los organismos que hay ahí. Si hay. Eh, por ejemplo, residuos de nitratos o nitritos que pueden derivarse de exceso de fertilización en un campo, si hay residuos de plaguicidas, cómo está el pH. Es muy importante esta parte. Vemos si hay plaguicidas en el agua y también en los sedimentos. Eh, analizamos a nivel microbiológico el agua para determinar si hay algunas bacterias patógenas, por ejemplo, Escherichia coli. Que es una bacteria que si la encontramos nos indica que hubo contaminación fecal hacemos esa determinación llevamos muestras de agua y de sedimento al laboratorio y hacemos análisis de toxicidad eso quiere decir que nosotros en el laboratorio tenemos algunos organismos que viven en el agua que son sensibles uno de ellos es la pulga de agua el nombre científico es daphnia magna es un microcrustáceo Pequeño, pero que es muy sensible y es utilizado a nivel internacional, y nosotros lo exponemos al agua para ver si ya hay algún tóxico que empiece a causar mortalidad. Además, trabajamos con la parte de macroinvertebrados bentónicos. Si alguno de nosotros se ha ido alguna vez, por ejemplo, a bañar un río, ha visto que en las hojas, en las piedras, en las ramas, viven muchos insectos. Estos insectos nos permiten utilizar un índice y saber si el agua está bien, está contaminada, si es un ambiente sano, saludable, un ecosistema equilibrado o por el contrario, si hay algo que está bajando la calidad. Una buena casa es casa para muchos organismos y la diversidad va a ser grande. Conforme hay más contaminación y baja la calidad del agua, cada vez pueden vivir menos organismos ahí. Eso también lo estudiamos. Estoy pensando en la generalización de los datos de, de ustedes, más bien de cada uno de los, de los, de los países, okay. o sea, porque nosotros no podemos generar la calidad del agua basado en este río, en este sector de, del sanatorio, ¿verdad? y poder decir, bueno, esta es la situación de los ríos en, en, en Costa Rica. Okay. ¿Cómo se proyecta eso? ¿Cómo, cómo, cómo manejan ustedes esa, esa, esa parte de la, de la información? Uh -huh. Nosotros estamos agarra, eh, tomando Quebrada Sanatorio como un estudio de caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un cuerpo de agua pequeño que tiene el área agrícola y urbana. Y si nosotros vemos y viajamos un poco por Cartago, Vamos a ver muchos ríos, es el, el Birriz, el Toyogres, el Reventado, que tienen exactamente el mismo comportamiento. Pueden ser caudales más grandes, pero que tienen un área fuerte, fuerte agrícola y otra área urbana muy fuerte. Entonces, es por eso un pequeño estudio de caso que nos puede dar luz de qué fenómenos se pueden estar dando en estos otros ríos. Y, el, y en los otros países algo similar. Digamos, sí. Es. Eh, vamos a ver, la, la, la idea es hacerlo con otros, eh, con otros ríos, con otros cuerpos de agua o, o lo que ustedes obtienen ahí serían los datos finales del, del, del estudio. Sí, serían los datos finales porque además nos permitiría ver en qué puntos hay ma mayor riesgo, qué contaminantes están llegando a los ríos en mayor proporción. Y muy probablemente por el tipo de actividad agrícola que se dan todo alrededor, esos mismos problemas se podrían estar generando en los ríos aledaños. Entonces, una intervención, si alguna institución del Estado, de las que están trabajando con nosotros, decide hacer una intervención para mejorar la calidad, eh, eso mismo podría replicarse en otros ríos para que también mejore su calidad. Perfecto. Carla, volvemos al título: uh -huh. eh, técnicas nucleares convencionales y bioanalíticas. ¿Qué entendemos por técnicas nucleares? Un ejemplo de algo que vamos a empezar a trabajar precisamente el otro año. Eh, nosotros, como le comenté, hay algunos residuos de plaguicidas que los hemos estado encontrando en el agua. Surge la pregunta: ¿qué significa esto para el ecosistema? Sí, permíteme hacer una pausa Ajá. y ya regresamos con ese interesante tema. Ya regresamos. Continuamos hablando con la ingeniera Carla Ruiz. Carla, nos estaba explicando usted los, los diferentes métodos nucleares, convencionales y bioanalíticos. Nucleares. Retomemos eh, en el cemento sí. anterior lo dejamos ahí como a medio palo. ¿Qué significa métodos eh, nucleares? Por ejemplo, técnicas, le, nucleares. Le, Sí, le comentaba, hemos encontrado algunos plaguicidas en, en el río. Queremos saber si afecta al ecosistema. A partir del otro año vamos a empezar a usar una técnica nuclear para esto. Vamos a crear en el laboratorio unos pequeños microcosmos semejando el ecosistema del río. Vamos a tener agua, vamos a tener algunas plantas que son típicas que hay en los ríos, vamos a tener sedimento y vamos a tener algunos peces de interés para nosotros. Y lo que queremos saber es cuando está ese plaguicida en agua, en esa concentración baja puede bioacumularse, puede ingresar al pez y quedar ahí atrapado, puede ingresar a la planta, al sedimento, a dónde está quedando o simplemente se empieza a degradar. Ahí es donde vamos a empezar a usar esos plaguicidas marcados radioactivamente. Los vamos a incorporar en ese ecosistema, les vamos a dar un tiempo, ¿verdad?, para que ese ecosistema se estabilice y después vamos a medir directamente en el pez, en el sedimento, en el agua y en las plantas. Buscando esa señal del radiomarcado para determinar si se está dando una bioacumulación de ese contaminante en algún eslabón de ese ecosistema. Qué interesante. ¿Técnicas uh -huh. convencionales? Todo lo que les decía de calidad de agua, pH, oxígeno, nitratos. Son ¿Y los técnicas? bioanalíticos? Aquí estamos con las técnicas de toxicidad con la pulga de agua que le dije. Y otra parte muy importante que estamos trabajando con peces. Como les dije, eh, estamos probando si esas concentraciones de plaguicidas alteran a los peces. Como son concentraciones muy bajas, por lo general usted no va a ver a los peces muertos. Pero sí puede estar causando un daño interno de ese organismo. Es correcto. Entonces, hemos estado trabajando con tres peces que los hemos estado exponiendo a un insecticida y a un nematicida que hemos estado encontrando recurrentemente en este cuerpo de agua y les medimos si se les cambia algo en el metabolismo a través de determinar si cambia la cantidad de amonio, la excreción de amonio que el pez hace y el consumo de oxígeno. Y lo comparamos contra esos peces control. Y estamos trabajando con tres especies: con la tilapia, con la trucha arcoiris, y ahora estamos trabajando con una olomina nativa, que aquí estamos muy orgullosos también de contar con la colaboración de una estudiante de maestría en biología que estamos trabajando toda esta parte con el pez nativo y además estamos empezando a desarrollar algunos ensayos bioquímicos para medir algunas enzimas en el cerebro y en el músculo de los peces para ver si hay alguna alteración interna. Carla, en el proyecto ustedes plantean la confección de mapas de riesgo. ¿Para qué y para quiénes? Explíquenos esto. Sí, como usted ha visto, el proyecto tiene muchos análisis, entonces va a generar mucha información. Vamos a tener muchos números y mucha información. Pero esta información nosotros queremos traducirla a algo más sencillo con los puntos críticos para que los tomadores de decisiones, por ejemplo, quienes gestionan el recurso hídrico, puedan utilizarlo como una herramienta. Entonces, es por eso que nosotros hemos decidido que vamos a utilizar, por ejemplo, los puntos críticos, donde nosotros vemos que hay parámetros que se están saliendo de lo reglamentado donde vemos que estamos encontrando, por ejemplo, residuos de algunos plaguicidas. Nosotros vamos a tomar todos estos parámetros críticos y los vamos a transformar en algo fácil de comprender. Lo vamos a poner de una forma muy gráfica en mapas. Para esto vamos a contar con la colaboración de la Escuela de Ingeniería Agrícola, con dos profesores de esta escuela que nos van a ayudar a generar estos mapas. Al final vamos a tener una compilación de estos parámetros que están representando un riesgo y vamos a entregárselo a las autoridades y a los agricultores de la zona. Esto me da pie a comentar un poco sobre un punto muy importante de este proyecto, que es la generación de una estrategia de comunicación. Cuando nosotros presentamos este proyecto ante el organismo, eso fue un punto novedoso. Eso fue algo que llamó tanto la atención que a partir de la experiencia con este proyecto, en futuros proyectos de investigación se va a empezar a solicitar este componente. En nuestro equipo de trabajo tenemos profesionales de ciencias sociales, como le comenté, periodistas, sociólogos, porque nosotros consideramos que necesitamos tener un método, una estrategia de comunicación que sea científica y sistemática para que esta información técnica que generamos desde la universidad de verdad llegue a los usuarios para los que puede ser muy importante, como por ejemplo instituciones del Estado y agricultores. Ya arrancamos con los primeros talleres, estamos trabajando con personal del MINAE, del MAC, del Ministerio de Salud, de la Caja, y estamos trabajando también muy de cerca con la Municipalidad de Cartago, que nos ha abierto los espacios y también que nos ha ayudado mucho con la convocatoria. ¿Cuál es la vigencia de este proyecto? No lo no recuerdo. Sí, claro. este proyecto arrancó en el 2014 y termina en el año 2017. 2017. Ya vamos por la mitad del proyecto. Ya estamos sí. más o menos al 50% y ya se está entregando sí. información a la comunidad. Sí, ya arrancamos entregando los, los primeros informes. Los mapas de riesgo se van a empezar a confeccionar a partir del otro año y todavía nos queda un, bastante por trabajar en la parte bioanalítica, ¿verdad? con los ensayos con peces. No, una parte que me, que me preocupa es, ¿ustedes cumplen con entregarle o traducirle uh -huh. estos resultados a la toma de decisión, al sector toma uh -huh. de decisión? De ahí para adelante, ¿qué hacemos? Porque Bien, muchas es que, veces no se toman uh -huh. decisiones. Sí, eso es un gran dilema que siempre ocurre, ¿verdad? Los que estamos del lado de la ciencia. Por eso parte del trabajo del SICA y como nos han enseñado a trabajar es que tenemos que ir de la mano con la comunidad. Si bien hay que tener muy claro que en la sociedad las distintas instituciones tienen funciones muy claras, desde la universidad eh, producimos información técnica válida, hay otras instituciones que tienen un mandato muy fuerte de rectoría, como el MINAE, como el MAC, si no es de la mano que se trabaja, no se logran cambios. Entonces nosotros lo que tratamos es por lo menos de tender esos puentes de comunicación y que nuestros trabajos... Queden en publicaciones científicas que son muy valiosas, pero que también queden en informes técnicos que las instituciones puedan utilizar. Excelente. Y eso que están haciendo ustedes de traducirlo, ¿verdad? de popularizar el uh -huh. lenguaje, de todo lo que ustedes van a generar es sumamente eh, importante, no solo para la comunidad, sino para esa toma de decisión. Muchísimas gracias, Carla. Uh -huh. Y muchos éxitos en el tiempo que queda de este proyecto y desde luego que en futuros proyectos eh, en el cual ustedes van a estar involucrados de una u otra forma. Muchísimas gracias y a las personas de Tierra Blanca que nos están escuchando, invitados a que se sumen al proyecto y que trabajen de la mano con nosotros. Que así sea. Gracias a todos y todos ustedes continúen con la programación de Canal UCR.